La primera pregunta es ¿por qué meterte en las apps de ligar? Bueno, si es una persona que ligas con facilidad, que conoces a gente con facilidad y demás, pues seguramente no necesites las apps de ligar. Pero si es una persona como yo, introvertida, tímida, que me da miedo hasta mirar a los ojos y que cuando alguien me gusta lo que hago es todo lo contrario, es no mirar para que le quede claro que no me gusta, sí, hasta que he sabido cómo hacerlo, yo lo he hecho así de mal, pues bienvenida al club. Necesito pasarte toda la información y los secretos que funcionan con esto y sobre todo que en vez de pasarlo muy mal, que te diviertas. Entonces, ¿por qué meterte en las apps? Para conocer a un montón de gente y no tiene que ser solo para ligar, puede ser también para, no sé, para a lo mejor progresar en un idioma porque conoces a alguien de otro país y hacéis un intercambio de idiomas, además de un intercambio de lo que sea. Porque puede ser que le ayudes a esa persona profesionalmente o te ayude a ti. Esto me ha pasado a mí, entonces sé de lo que hablo. O porque simplemente el practicar el ligar te puede ayudar a que cuando encuentres a esa persona dentro de las apps o fuera, sea mucho más fácil. Así que, ¿por qué meterte? Porque solo te va a beneficiar y te va a traer un montón de cosas buenas.